Saludos desde Siles. Mucho se ha hablado de la belleza espectacular de la Sierra de Segura, con un municipio que es Segura de la Sierra, pues como uno de los más bonitos. Pero ojo, Siles, no te lo comas de vista, ¿eh? En los últimos años se ha hecho un esfuerzo por poner en valor todo su patrimonio natural y monumental. Y el esfuerzo, lógicamente, va dando sus frutos. Ahora Siles cuenta con un conjunto histórico impresionante, el del Cubo y la Tercia, que es símbolo de la Sierra de Segura. Se ha embellecido todo el casco antiguo y Siles ya cuenta con un centro de vuelo libre. Siles además cuenta con varios espacios naturales únicos. La Peña del Olivar es un claro ejemplo de ello. Se han conservado casi intactas también en Siles tradiciones centenarias que hoy son un atractivo más. Y por si esto fuera poco, Siles tendrá dentro de unos meses un complejo turístico dedicado a los deportes de agua con embarcadero y que será a buen seguro la referencia de toda la Sierra de Segura. Siles, por tanto, y como te he dicho al principio, no te la comas de vista porque arrea fuerte y ahora mismo encabezando seguramente la clasificación de la carrera turística. Hoy nos acercamos a conocer un poco más su proyecto y la de los sileños que han decidido emprender desde aquí. Hoy estamos en las instalaciones de su piscina municipal con un grupo de gente comandadas por su alcalde, Francisco Javier Bermúdez. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Vais ahí corriendo, ¿eh? De eso se trata, de hacer el sprint final. Nos falta el sprint final, que con el proyecto turístico de la presa de Siles, pues yo creo que lo vamos a conseguir. Ese proyecto turístico que empezamos ya hace más de 10 años, para ser un referente en nuestra comarca y sobre todo buscar alternativas a la economía estacional que teníamos, que era el olivar, buscar esa alternativa de esa economía estacional que teníamos enfocado al turismo, y la verdad que los resultados poquito a poco se van notando el esfuerzo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Siles. Me acuerdo yo de los primeros programas que vinimos aquí a hacerlo contigo, que me decía, tengo ahí un proyecto ya cuando la presa de Siles esté aquello lleno, que no estaba ni llena, tengo ahí un proyecto, y yo te decía, Javi, eso te va a costar, ¿eh? Eso te va a costar conseguirlo. Oye, escucha ahí a lo tonto. Sí, la verdad que con mucho esfuerzo y con muchas reuniones y haciendo hincapié siempre con este proyecto turístico de la presa de Siles, donde ya lo decíamos que era un proyecto comarcal, no es un proyecto municipal, un proyecto comarcal que vendrá a revitalizar el turismo en nuestra comarca de la Sierra de Segura, y como creíamos en ese proyecto y el objetivo era sacarlo adelante, hemos estado ahí pico y pala, como decía el entrenador famoso de deporte que había, y con esa constancia y con un proyecto totalmente sostenible, que es de lo que se trata, pues las administraciones se lo han creído, han apostado por él, están viendo futuro, y la verdad que va a ser un proyecto, cuando se desarrolle, como decía anteriormente, ejemplar en nuestra comarca de la Sierra de Segura, y sobre todo un proyecto comarcal que vendrá a revitalizar turísticamente la comarca. Porque, alcalde, ¿qué va a tener aquello? Ya hemos dicho que un embarcadero, ya hemos dicho que embarcaciones a motor no va a haber porque es una prohibición, sino de vela todo lo que quieras, de remo todo lo que quieras, en embarcadero. ¿Habrá un barco de solar como en el tranco? Pues primero vamos a empezar a echar a andar, como bien decías, poquito a poco, y ya veremos a ver luego el futuro cómo se dispara. Yo te lo digo por ir avisando a Paco Reyes, que es el que compra los barcos solares, porque claro, aquí tiene algunos sitios difíciles de entrar, ya sabes, ya te acuerdas lo que nos costó llevar el barco solar allí. Bueno, aquí había angostos que no cabía, pues entonces bueno, por ir ensanchando calle. Aquí, gracias a Dios, pues el acceso, si decidiéramos poner un barco solar, ya miraríamos la administración y tocaríamos la puerta de la administración que tengamos que tocar, pues sería importante. El proyecto es un proyecto ambicioso, un proyecto que lleva dos miradores con áreas recreativas, lleva una estación de aterrizaje de parapente, lleva un restaurante también, lleva dos parques multiaventura, uno para adultos y otro para niños, lleva una tirolina de 400 metros de longitud que cruza por encima de una de las colas de la presa, desde el parque de adultos hasta el parque infantil, lleva una vía verde también de aproximadamente 2 kilómetros también, que sale justamente de donde está el restaurante, para todo aquello cuando terminen de comer o quieran tomar algo, que puedan salir de ahí a hacer esa ruta, lleva el embarcadero, como bien decía, estamos detrás de que sea navegable sin motor de explosión, motor eléctrico, vela, kayak, etcétera. Uh-huh. También para, o sea, que, por ejemplo, los windsurfistas podrán hacer ahí la actividad que quieran, bueno, ¿no? Sí, siempre y cuando haya viento, ¿no? Bueno, pero
La verdad que ese el proyecto, luego el acceso tanto de Sile hasta la aldea de la Caña del Señor será todo asfaltado del camino, y desde el cuerpo de presa también hasta la carretera que va hacia la Puerta de Segura también será asfaltado. Vamos a dejar un tramo ahí que va desde la Caña del Señor hasta el cuerpo de presa sin asfaltar, porque el proyecto es un proyecto totalmente sostenible, no lleva vertidos, es todo con energía solar. Y se ha pretendido eso, ese turismo sostenible, y qué mejor ejemplo que la presa de Siles para poder desarrollarlo. ¿Zona de baño no va a haber o sí? Hay una zona de baño artificial, una playa artificial, hay una zona de servicios también, de baños también. Madre mía. Barbacoa, o sea, va a ser un proyecto turístico, como decía anteriormente, ambicioso, un proyecto turístico que vendrá a revitalizar nuestro parque natural y sobre todo nuestra Sierra de Segura. ¿Tiene algún ya proyectillo, alguna maqueta ya hecha o algo? Sí, sí, ya está, el proyecto está hecho. Empezamos ahora con el proyecto de actuación, empezaremos ahora este otoño para proceder ya a todo el proyecto de actuación. Ya tenemos la autorización también de la cesión de los terrenos donde se va a construir por parte de Confederación Geográfica de Guadalquivir. Hemos estado 5 años detrás sí, de esa cesión. Sí, que esa gente va lenta con el papeleo. La verdad que en los últimos meses la gestión ha sido, y hay que decirlo, impresionante y rápida por parte de Confederación, cuando han visto que ya el proyecto está hecho. Se va a empezar, como he dicho anteriormente, con el proyecto de actuación, paso a aprobación, para tener todas las autorizaciones, y lo más importante, la financiación. ¿Cuánto la financiación va a costar? El proyecto total son 875.000 euros inicialmente, en el cual pues la Junta de Andalucía, a través de la ITI, de la Delegación de la Consejería de Turismo, creyeron en este proyecto, y sobre todo pues se le vio la vía verde, y está dentro de la ITI. Los próximos meses, esperemos que en último septiembre, en principio de octubre, se firme esa cesión económica para el proyecto turístico de la presa de Siles, para que queremos que si entre el proyecto de actuación, la cesión de esa cuantía económica por parte de la Junta de Andalucía a través de la ITI y la Consejería de Turismo, pueda estar también este año, para si todo va bien y esperamos, a principio de año saquemos a licitación el proyecto, para que finales de 2022, si todo va bien, sí, esté concluido ese proyecto para poder sacar la licitación. Aquí sí corresponde la ITI a ese proyecto, ¿verdad? No como en otras veces que han puesto dinero o proyectos en la ITI que eran proyectos, bueno, pues ya estaban ya hace tiempo planificados. Este sí es un dinero de ITI total. Exacto, aparte cumplimos todos los ejes transversales y todos los ejes que tiene la ITI, ¿no? Porque cuando se mandaron los informes, cuando presentamos el proyecto a la ITI, va con todos los informes que tiene que ir, con todas las líneas que van, en sectoriales, todas. Y precisamente dentro del plan estratégico de la provincia de Jaén, venía contemplado uno de los potenciales económicos de Jaén, era el proyecto turístico de la presa de Siles. Por lo tanto, ha cumplido todos los parámetros, ha cumplido todos los ejes, y es un proyecto pues que ya lo decíamos en el año 2015, cuando nos pusimos mano a la obra con este proyecto, que era importante para nuestra comarca, para nuestro municipio, y el tiempo nos ha venido dando la razón, y de esta forma pues vendrá, si todo va bien, finales del año que viene, principios de 2023, a revitalizar nuestra comarca, nuestro municipio. Genial, bueno, entonces para el verano del 23 estará ya funcionando. Debe estar funcionando ya en pleno rendimiento. Vale, pues es un proyecto que le va a venir de escándalo no solamente a toda la Sierra de Segura, sino también, lógicamente, a Siles, porque como bien has dicho tú, Javier, habrá un lugar, un paso que vaya directo desde la población hasta la presa de Siles. Y eso pues le va a venir muy bien a los negocios. Negocios como, por ejemplo, el que tenemos esta mañana aquí, el de Jessica Marín. Es una empresaria sileña, es emprendedora en tiempos jodidos, o lo que es lo mismo, en tiempos de pandemia. Tienen una tienda que se llama Mamis y Renacuajos, me encanta el nombre. Y bueno, a Jessica le dio por abrir la tienda, ojo al dato, el 19 de diciembre. Claro, sin saber lo que se le avecinaba. Jessica, ¿qué tal? Buenos días, Jessica. Buenos Marín. sin saber la que se te avecinaba, La sí, que si se no te venía encima, pensado. Era un troncho así de gordo. La abriste el 19 de diciembre y la cerraste en marzo, el 14 de marzo. El 14 de marzo. Sí. Madre mía. Eso fue, vamos, fatal. Eso fue fatal. Tú verás, tú con toda ilusión, ¿no? Sí, pues claro, es que prácticamente no me dio tiempo a nada. O sea que fue pasar la época de Reyes y empezar cuando ya se estaba comentando lo del tema del COVID-19 y demás, y cuando de repente nos dijeron ya, que se tiene que cerrar el negocio. Y entonces fue, claro, decías 15 días, 14 días, otros 14, otros 14, que al final fueron 2 meses, hasta el 11 de mayo no pude abrir la tienda. Madre mía, ¿cómo lo pasaste? Muy mal. Pues ahí invertiste tu dinero. Claro, exacto, y ese tiempo pues que no estaba haciendo nada, o sea, claro, ingresos cero y los pagos
continuaban, por así decirlo, claro. Así es que fue, la verdad, fue muy duro. Fue muy duro. Fue muy duro, ¿y, sí. ¿Y ahora cómo estás? Pues bueno, nos estamos sosteniendo como podemos. Esto tenemos que echar para adelante, que si no nos rendimos rápidamente, no... Yo creo que lo difícil, difícil, yo creo que ya se ha pasado. Sí, pero te planteaste en algún momento decir, ya está, cierro no, y no... No. Además que yo es que soy así, yo cuando se me mete algo en la cabeza tengo que echarlo para adelante, ¿sabes? Entonces dije, yo no puedo tirar la toalla tan rápido, tengo que intentar otra vez volver hacia arriba. Esto ya está, pues es un golpe que te da la vida, más fuerza coges, uh-huh, y tienes que seguir para adelante, por supuesto, claro. Porque hay oportunidad en Siles, me refiero, hay otros pueblos que por la cercanía a grandes urbes, pues como Úbeda, como Linares, sí, como Jaén, hay pueblos en la periferia alrededor de esos que las tiendas, por ejemplo, como la tuya de ropa de moda, uh-huh, no van como tienen que ir porque la gente dice, bueno, pues si en 15 minutos me pongo en la capital o ya, me pongo en un sitio donde... Pero gracias a Dios, yo estoy súper agradecida a la gente de aquí del pueblo, claro, y de la comarca, porque es verdad que me están ayudando mucho. Por supuesto, mucho, pero es que aparte es que de aquí a una gran urbe, sí, sí, Úbeda o Linares, sí, hay un trecho, sí, sí, o sea, hay que pensárselo dos veces. Sí, pero bueno, hoy en día también está internet, vía... Sí, esa es otra, que de momento en tu casa lo puedes tener esto, y hay gente que, ya te lo digo, estoy súper agradecida de que digan, pues mira, me he comprado por ahí, prefiero comprártelo a ti, tal, que... Y entonces eso, la verdad, que es de agradecer, pero muchísimo, muchísimo. Entonces va funcionando bien, ¿no? Bueno, pues ya te digo, ahora mismo nos vamos manteniendo unos pocos, no rica, va a tirar rica cohetes. Todavía no te has hecho. ¿El qué? Rica todavía no te has no, hecho. No, ni pretendo hacerme rica. Yo, no, porque hija, ¿qué va? Porque Jessica, pues si esa es la admiración de cualquier persona humana, no, hacerse rico. No. Y mirar a los demás. No, qué va. Y sacar el Mercedes. No. Tú no quieres, tú quieres mantenerte, exacto, vivir aquí en tu pueblo, exacto, en Chile. Exacto. Yo con mantenerme y pues ir viviendo el día a día como cada persona, no, ya te digo que rica no pretendo hacerme. Que no nos falte de nada y teniendo salud y seguir trabajando, pues, y ya aquí, está. Aquí se vive bien, ¿eh, Jessica? Sí, la verdad que sí. Yo soy de Torres, de Almanchet. Lo que pasa es que mi pareja es de aquí y nos vinimos a vivir hace 3 años y la verdad que estoy súper encantada de estar viviendo aquí en Siles. Me gusta un montón el pueblo, mucho, mucho. ¿Sí? Y a mi hijo igual. ¿Cómo se llama tu pareja? Antonio. Antonio. Sileño aquí, sí, del centro de Siles. Sí. Se trajo a una torreña. Vaya. Porque lo de Torres hoy. Torreño. Torreño. Sí, sí. Es que va mucha gente de Siles a. ¿A Torres? A ligar a Torres. O al revés. Bueno, es que en Torres ahora está la. Se está quedando un poco el pueblo. La verdad ha bajado bastante de habitantes y eso, sí. Sí, el otro día hablaba con el alcalde de Torres. Decía, es que estamos esto, que sí, la gente se va. Claro, si es que sí, vienen los de Siles aquí. Claro, no, sí, va a ser eso. No, pero que estoy súper contenta de estar aquí, la verdad. Y mis hijos también están súper contentos, sí. Genial. Estoy genial. Bueno, pues, alcalde, a esta gente tú le has ayudado, ¿no? Pues nosotros sacamos un plan con fondos propios el año pasado para todos los negocios que cumplían una serie de requisitos que tenían que cumplir. Y eran ayudas compatibles con las de otras administraciones, en el cual pues, había una horquilla que podía llegar hasta 1.500 euros por negocio o empresa para poder acogerse a ese tipo de ayudas. Y la verdad que lo que pusimos era, con cargo a la partida de fiestas que no se pudo realizar, pusimos en marcha ese plan de ayuda a empresarios, pusimos otro plan también de ayuda económica de 20.000 euros también encima de la mesa para ayudar también en alimentación a todos aquellos que lo necesitaban, así como pequeños proyectos pequeñitos también de más de 100.000 euros también que se dimos a empresas de construcción pequeñitas también del municipio para que fueran también iniciando ese procedimiento de salir de la pandemia, y a los negocios, pues sobre todo a los que estuvieron cerrados directamente, partimos también los que estuvieron cerrados completamente de los que no estuvieron cerrados, ¿no? La cuantía eran mayores para los que habían estado cerrados, porque es lógico. Claro, la tienda de ropa es que lo cerraron a calicanto, como ropa, si no fuera imprescindible comprarse de los ropa. Los bares y otros alojamientos turísticos, todo eso cerraron 100%, ¿no? Entonces las ayudas para esos negocios eran superiores que para un negocio que había estado funcionando igual o a lo mejor mejor que anteriormente. Entonces, ¿cuánto pillaste del ayuntamiento de Siles? Pues fueron unos 750 euros. ¿750 euros? Sí. ¿En qué te lo gastaste? Pues en pagar. Pagar de una. En pagar, porque claro, yo cuando empecé, evidentemente compré para esa campaña. Mm. Entonces, eso yo ya no podía retirarlo, o sea, decir que no lo quería. Entonces, yo tuve que pagarlo igualmente, la factura, ¿sabes? Sí. O sea, que es que fue, por eso te digo, si bien hubiese sabido todo lo que se avecinaba, no había hecho ni la mitad, vaya. Bueno, pues unos patucos para el próximo fagal que tenga el alcalde. Claro, bueno, sí. Va a ser difícil. Va a ser complicado. Va a ser complicado. Sí, sí. ¿Tiene hijo, alcalde? Sí, tengo dos, uno de 13 y 16 años, por lo tanto... 13 y 16. 13 y 16.
ya colgué la bota de... Anda, de, ya, uno que te alegra la vejez. La bota de fútbol, ya lo alegrarán los nietos cuando vengan. Los nietos. Entonces, bueno, ya, si has colgado la bota, eso es respetable. Entonces, bien aquí en Siles, ¿no? Bien, bien, genial, genial. Genial. Sí, 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 sí. ¿Mejor que en Torre? Sí. ¿Cómo a ver, en Torre es súper bien también, pero es que es muy diferente. Es diferente, porque es verdad, allí... A ver, aquí hay más comercio, o sea, hay más vida, por así decirlo. Sí, sí, sí. Que sí. Yo de mi pueblo estoy súper orgullosa de siempre, a ver, por supuestísimo, pero que aquí estoy muy a gusto y en el tema también de los niños. Hay guardería, hay ayudas para las madres que trabajamos, está la guardería, tiene una serie de cosas que allí en Torre no las tenemos, esas facilidades. Pues genial. Entonces, por eso te digo que es otra calidad de vida, es diferente. ¿Estás en padrón aquí? De momento todavía no. ¡Qué chinga, madre! No de momento que no he podido. Bueno, no he podido todavía. No se trata de votar, sino cada uno tiene que empadronarse donde mejor. Un voto importa, que se lo digan a Peal de Becerro. Sí, pero que aquí lo que se trata es de que sean emprendedores, que sigan trabajando y demás. Lo haré en el futuro. Y darle las posibilidades de que puedan estar y puedan funcionar. Vale, que no se te olvide lo de empadronarte. No, lo haré en un futuro, ya le digo, pero... Ahí en el portal del ayuntamiento, sí. Hay oficina virtual. Hombre, yo espero ya tener mi vida aquí en Siles, por lo tanto, claro, algún día me tienen que empadronar aquí, claro. Bueno, Jessica, permíteme voy a presentar a más invitados. Está con nosotros el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Siles, Paco Martínez. Paco, ¿qué tal? Pues buenos días, pues bien. Tienes cara buena gente, ¿eh? Bueno, tengo dos ratos de todo. No, sí, ahí barba blanca. Sí, ya peinó canalla. Tal, tienes cara de buena persona. Tienes cara de ir de frente, de no engañar a nadie. Sí, eso sí, por lo menos suelo pretenderlo y la mayoría de las veces lo consigo. Muy bien. No me gusta andar así por lo bajini ni por lo bajero, no, me gusta... No, yo te lo he visto así llegar y digo, escúchalo, qué buena persona. Y a tu lado está otro que tiene, pues también... Bueno. Tiene cara de ser, pues, de no haberle roto un plato en su vida. El amigo Tomás Olivares. Olivares, sí. Que es técnico de cultura, dinamizador comunitario. Así vale. Es. ¿Por dónde empiezo? Por el concejal. No, por el concejal, que mejor que darle un paso a... Que termine el programa y te diga, tú te estás subiendo mucho a la parra, por eso, que hable. Bueno, vamos a empezar con por el concejal, porque ha habido un verano impresionante en Siles. Yo creo que seguramente será el pueblo de la provincia de Jaén que más actividades culturales ha hecho durante este verano. ¿Para qué os imagináis? Se han catalogado más de 60 actividades en estos dos meses de julio y agosto. Impresionante, Paco. Sí, sí, la verdad es que somos un espejo en el que se están mirando muchos pueblos. De hecho, yo tengo compañeros, bueno, ya no ejerzo la profesión, yo en mi empresa tenía compañeros de trabajo de pueblos bastante más grandes que Siles. Por ejemplo, dime uno. Pues Villacarrillo, Villanueva. ¡Oh, Villacarrillo, Villanueva! Sí. ¿Los Jiménez te han llamado? No, es que me hayan llamado, ojo. Compañeros de trabajo míos que eran de allí y yo les enseñaba el panfleto de nuestro verano cultural y la verdad es que ellos miraban y dicen, pero niño, pero si este verano cultural no lo hace ni el pueblo de Villanueva, ni el pueblo de Villacarrillo, ni... O sea, que se quedaban atónitos de ver la cantidad de... Realmente es la envidia, ¿no? Yo es que sigo al amigo Tomás por redes sociales, que lo va poniendo todo y tal, y nosotros que en nuestro medio también tenemos cuñas donde los van contando y diciendo, y es que te quedas asombrado, que es que hay cosas para dar y regalar, ¿no? Hay cosas para todos los públicos, y toda la gente que venga de vacaciones aquí a Siles, pues todos tienen su actividad donde poder acudir, su actividad preferida es donde suelen acudir y se van muy contentos. Cuéntame cosas. ¿Te refieres a las actividades que hemos hecho? ¿Qué había hecho? Bueno, hemos hecho, como has dicho tú, yo no sé si la memoria me va a dar para tanto, porque la verdad es que son... Pues mira, empezando por el deporte, por ejemplo, ya que estamos en una área deportiva, pues mira, aquí mismo hemos hecho cursos de iniciación a la natación. Allí hemos hecho la pista de fútbol sala, fútbol sub-16, fútbol femenino sub-16. Hemos hecho un campeonato de vóley que llevamos 3 años haciendo, voleibol mixto, que está teniendo un exitazo de miedo. Y la verdad es que va cada año tras año, va subiendo. Hemos hecho campeonatos de ping-pong, campeonatos de bádminton, campeonatos de tenis. Hemos hecho, aquí también ahí al lado, un campeonato de pádel que es... Bueno, este año el Arroyo se nos ha adelantado un poquillo porque ha hecho ahí una exhibición, ha contactado por ahí con un...
con una persona de las que practica el pádel a nivel superior y lo ha traído ahí, ya han hecho ahí una exhibición y tal, y entonces a lo mejor este año... Por ahí os van a mojar la oreja, que si no... Por ahí, sí, el resto de año, y me imagino que si no va a venir todos los años aquí. Yo creo que les va a costar trabajo superar el campeonato que nosotros hacemos ahí. Tenemos campeonatos de fútbol 7, campeonatos de fútbol 7 en nuestro campo de fútbol. O sea que en deporte. Eso es deporte, ejemplo, ¿y en cultura? Eso es deporte, en cultura. En lo cultural, pues hemos hecho, este año por primera vez, hemos creado una ruta de poética aquí en Siles, que consiste en que en todos los edificios emblemáticos de Siles hemos colocado unos pendones con diferentes poesías de autores sileños. Pero ¿cuántos poetas tenéis aquí en Siles? Pues tenemos bastante. ¿Cuántos hemos puesto? 15, pues, por ejemplo, 20. Sí, son unos 16. 16 o 17, Antonio Ortiz, si memoria, Antonio Sánchez Gerdo, Francisco Zamora, Manuel Martínez. Bueno, hay numerosos. Hay mucha gente que escribe aquí en Siles. ¿Y habéis cogido frases o de esos poemas? Versos. Solo versos, ¿no? Lo que cabe en el pendón. Sí, lo que cabe en el pendón. A lo mejor es que tampoco... Exactamente. Por ejemplo, ponme, dame una idea de un verso que hayáis puesto. ¿De un verso? Pues, por ejemplo, Antonio Sánchez Gerdo nos ha hecho como tres... Ha desglosado tres monumentos, el caso que es el cubo, la tercia y el arco de la Malena, y entonces ha puesto tres fragmentos de poesía suya, y entonces se ha colgado, por ejemplo, en ese espacio, en este caso así en la puerta de la tercia, ajá, del conjunto de la tercia, y ahí está... Claro, lo que pasa que ahora mismo no... Ahora te he pillado, ¿eh? Me has pillado con el carrito, sí, del helado, que ¿no? Que son 16 o 17, que son 17, no lo puedes 17, tener ahí 20... No, la... hombre, a los poetas sileños hay que aprendérselo de memoria. Sí. Bueno, los nombres sí lo sabemos. Los nombres sí lo sabemos, que es lo importante, ¿eh? Y tú preguntas pregunta ahí en Segura por Rodrigo Jorge Manrique. O Jorge Manrique. Se lo saben todos. No, yo también me lo sé de Jorge Manrique. Hombre, Jorge Manrique lo hemos estudiado todo, o sea que... Sí. Bueno. Las coplas. Las coplas, la muerte de su padre. Bueno, que habéis cogido versos de los poetas sileños. ¿Qué más cosas habéis hecho? Pues hemos hecho el tradicional certamen literario que hacemos todos los años, que ya es la 12 o la 13 edición lleva este certamen. La noche de la tercia. Las noches de la tercia, que el año pasado hicimos una semana. Y este año lo hemos ampliado a 17 días. Este año nuestro alcalde ha tirado la casa por la ventana y hemos hecho 17 días y 17 noches de la tercia. Que, ¿en qué han consistido? Pues han consistido en abarcar un montón de actividades diferentes. Uh-huh. Anoche, por ejemplo, cerramos con jazz. Hubo un grupo de jazz que hizo las delicias del público que hubo allí. La verdad es que tocaban... una preciosidad. Pero al jazz le pasa como al flamenco, eso hay que entenderlo, ¿eh? Sí, la verdad es una fusión. Es que precisamente el título de este grupo o el nombre es jazzmenco. Es gente que ha llevado el jazz, pero a través del flamenco. Se han basado en el flamenco para ellos darle otra versión diferente a canciones de flamenco. Ellos lo han llevado al jazz. Y la verdad es que hizo, ya te digo, las delicias de toda la gente que estábamos allí, ¿eh? Genial. La gente le aplaudía a rabiar y cuando terminaron no querían que terminaran. La verdad es que ha habido magia, ha habido actividades para todos los públicos. Ha habido magia, ha habido humor. ¿Santi Rodríguez lo habéis traído? Santi Rodríguez lo hemos traído. Teatro, hemos tenido una actuación teatral de nuestro grupo. Tenemos una asociación de teatro aquí en Siles también. Sí, ¿cómo se llama? Jorge Manrique. Jorge Manrique. Folclore también con el grupo. Folclore con nuestro grupo. Yo soy uno de los... ¿Y este es tú? Sí, yo canto en el grupo. ¿Cantas? Folclore. Sí, bueno. Canto, sí. ¿Te pones tu ropa sí, me pongo... autóctona? Sí, bueno, procuro de ponerme ahí un poquillo mi chalequillo, sí. Oye, ¿y habéis tenido este fin de semana con el fresquito de la ola de calor que ha habido? El concurso de hachero. El concurso que manda narices. Yo cuando he visto por ahí las fotos, manda narices a 45 grados pelando pino. La verdad es que ha sido una edición difícil en ese sentido, porque la climatología, no, hombre, estamos en agosto y se supone que tiene calor, que hacer calor va a hacer, pero no esperábamos
que hiciera lo que ha hecho, porque esto ha sido una venganza casi. Cuando dijiste que el alcalde se estuvo toda la mañana allí en el concurso de hachero, pasó tanta calor que esta mañana he venido aquí al programa y te digo, alcalde, te pones aquí a la sombra, y dice, no, no, a mí déjame el sol que me refresque. Mira, lo tenemos el sol refrescándose. Así es, sí. La verdad que fue un fin de semana, como decía Paco, de mucho calor. La verdad que agradecer a esos concursantes de hacheros que estuvieron como si hiciera fresquito, trabajando y cortando y pelando, con, que hay que decirlo, que en 9 minutos y medio, que fue el que ganó, peló un pino. Pero un pino en 9 minutos con un hacha, o sea que es ya de. Y los tiempos estaban entre 9 y 12 minutos, o sea que no estamos hablando de mucho tiempo, con la temperatura que hacía, pero también hay que decir una cosa, luego vino la hidratación. Ah, que, o sea, ellos estaban deseando pelar el pino para luego pelar la pava en el bar. Exacto. Luego vino la hidratación, que nos hidratamos luego todo y que, la verdad que. Que yo pensé una cosa, alcalde, que hubo concurso de corta, ¿no? De sí, corta. Sí. Que se ve que a los ganadores le dieron un motosierra. Así es. Y que dije yo, ¿por qué no le han dado antes el motosierra? Claro, los tíos se enredan con el hacha. Y después le dan de premio motosierra, coño, regalaré motosierra antes. Sí, porque hay tres modalidades, está la de corta con motosierra, que fue donado por Motosierra Buen Día, de un taller de mecánico de motosierra, la verdad que uno de los mejores de la comarca de la Sierra de Segura, porque así lo dicen todos los que vienen a arreglarlo, que siempre colabora con los hacheros segureños, y este año ha querido colaborar más aún todavía, con regalar un motosierra al que ganara el trofeo de corta con motosierra. Ah, los de corta con motosierra. Vale. Eso es una modalidad. Luego estaba la corta con tronceador, que era como se hacía antiguamente, la hacía en la cuña con el hacha y después con un sierro, con un tronceador que se llama, iba cortando el pino, que así era como se hacía antiguamente, y luego la pela con hacha de 2 kilos, 2 kilos y medio, que pesaba cada hacha de esas. Estuvo la delegada aquí toda la mañana, ¿eh? Sí, la verdad que agradecer a la delegada de turismo sostenible, perdón, de la delegada de medio ambiente y sostenible, es otra vida, María José Lara. Yo creo que es la primera vez que un delegado de medio ambiente viene a ver el concurso de hacheros después de 23 años que lleva de ediciones. Nunca ha venido a ver una. Que, o yo, sea, tenga, que yo tenga constancia. Un oficio tan de autóctono de la Sierra de Segura, nunca ha venido ningún delegado a ver. Que yo tenga constancia, y tras las preguntas que he hecho, en los 14 años que yo de alcalde, nunca ha venido ninguno. ¿Ni José Ángel Cifuentes, que fue delegado? No, pero eso fue de educación. Se refiere al delegado de medio ambiente. Eso fue educación. Alguien que, no, que sea delegado de medio ambiente, que no sea de Sile. O sea, bueno, no ha venido ningún delegado de medio ambiente que haya venido a ver esta tradición de 23 años que empezó Pedro Pablo, gracias a él, y siempre agradecido a Pedro Pablo la apuesta que hizo de este concurso de hachero. Nunca había venido ningún delegado. María José Lara vino desde las 9 y media de la mañana hasta la entrega de premios y estuvo en todo momento viendo cómo se hacían las diferentes pruebas que había. La entrega de premios, la verdad, pues que es de agradecer que vea la concienciación de las tareas de los hacheros segureños y cómo se sigue todavía esa tradición con esa exhibición. ¿Cuántos pinos cayeron? Pues en el primero de corta con motosierra fueron 14 y en el de tronceador, no, perdón, fueron 16, en el de tronceador fueron 6 y, no, perdón, 4 y luego en el de pino fueron 12 también, o sea, 30 pinos. Y luego la exhibición. 30 pinos que, ojo, para los puristas del medio ambiente, 30 pinos que serán necesarios para hacer una saca en condiciones de. Claro, de todo se hace con autorización, se solicita medio ambiente, que nos marquen los necesarios de corte. Exacto, guarda de foresta nos señala los pinos aptos para cortarlo, ellos saben los pinos que hay que cortar para entresacar, para que no tenga daño el monte. Nos lo señalan con esa autorización, que nos autorizan, hacen el señalamiento y sobre esos pinos son los que trabajan. Y sobre todo, pues también otra exhibición que hubo también fue la de ajorro, ¿no? Con mulos. Ahí está una empresa de aquí de Siles, que José Ramón Piñero, en el cual pues ya su padre ya era ajorrador también y él sigue con la tradición de. Perdón, mi ignorancia, ¿qué es el ajorro? Bueno, el ajorro es el arrastrar el tronco con la mula desde donde se corta el pino hasta el punto de carga, y la, o sea, palabra, el arrastre. La palabra que seguramente será sinónimo de arrastre, ¿no? Exacto. Muy bien, Paco, oye, ¿qué más te queda? ¿Te deja algo por ahí, algo que contarme? Bueno, pues sí, hemos hecho también, que se me había pasado, una quedada de BTT, que es la primera edición que hemos hecho. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido todo un éxito, porque la primera vez que lo hemos organizado y ha habido sobre 70 participantes,
Y la verdad es que ha sido muy atractiva y muy, la gente ha participado y se han ido muy contentos, la gente que ha venido de fuera. Porque el final de la ha sido allí en el Puntal. En el Puntal. En el Puntal. Sitio. Bueno, ¿algún botellón cultural que hayáis hecho? Botellones culturales no, ¿no? Botellones. Bueno, nosotros por lo menos no hemos organizado ninguno. Es cierto que nos han llegado noticias de que se ha hecho por ahí alguno. Bueno, también hemos hecho la carrera popular que hacemos todos los años desde San Roque, desde la piscina. Desde la Peña del Olivar hasta la mitad de San Roque, que también ha contado con un número elevado de participantes. ¿Cómo estaba este año la caldera? ¿Cómo estaba este año el caldero? Si te soy sincero. ¿No lo has probado? Sí, la he probado. La he probado y te puedo decir que, bueno, a lo mejor es un tópico que vas repitiendo últimamente año tras año. Yo creo que es de los mejores años que yo he probado la caldera. ¿Por qué no ha tenido trasiego de gente allí yendo a ver cómo va la cosa? Bueno, sí, ha habido trasiego, ¿sí? Sí, ha habido, sí. Bueno, de hecho, le hemos preparado allí una ruta para la entrada y para la salida y sí. Ah, vale, sí, vale. Porque yo fui a la 1:30 o por ahí. Y estaban todos. Y aquello estaba. Incluso hasta con cola, sí, se había trasladado. Pero la gente es una tradición. ¿Pero a qué va la gente? Pues la gente a ver va. Cómo va la cosa. Pues a ver cómo la están cociendo, a ver si es cierto que la cuecen. Gente nueva que venga, tienen la curiosidad de saber. De ir a ver el caldero. Los que ya está, somos de aquí, pero incluso la gente que somos de aquí o vivimos aquí, solemos ir allí todos los años. Eso es como una tradición. Como algo que no puede pasar desapercibido. Claro, tenemos que ir allí. No hay nada que ver tampoco. Allí están los señores del caldero. Las señoras, su lumbre y su caldera. Y tú vas, ves una caldera pues allí cociendo. No ves más nada. No ves más nada, ¿no? Pero hay que ir a verla. Es casi una obligación para la persona que se sienta sileña. Eso es algo que no puedes dejar de hacer. ¿Estaba buena la carne de verdad, Tomás? Buenísima. Buenísima. No, ¿qué vamos a decir? Eso decís todo. Eso decimos todo. Estaba muy bueno. Ahora muy viene bueno. Uno de Torres y prueba la carne y dice, pues no era para tanto. No era para tanto. Sí, pero. Sí, sí. Oh. Bueno, oye, dinamizador comunitario. Pues como bien dice la palabra, dinamizar. Dinamizar es la función, en este caso, de la persona que se encarga de ello, que soy yo. Y bueno, que cuando te gusta tu trabajo y lo haces con gusto, pues claro, pues da el resultado que está dando. Que bueno, gracias al concejal de Cultura, que le tenemos ahí al pie del cañón, dándolo todo y bueno, cerrando un programa cultural que, como bien ha dicho nuestro alcalde, de con más de 60 actividades, pues bueno, los resultados se ven cuando ves la aceptación que está teniendo por el público, los aforos llenos, aunque son aforos limitados, con controles y medidas de seguridad y tal, pero bueno, un exitazo. Y este año, pues más que nunca, no sé si es que la gente lo ha pillado con ganas, pero que bueno, este año está siendo un exitazo. Te sigo en redes con ese perfil que tienes de Siles es de Cine, que me encanta el nombre del perfil, Siles es de Cine. Pero, sí. ¿De dónde vino lo de Siles es de Cine? ¿Porque Siles es un auténtico escenario de rodaje o porque, no sé, cómo se te ocurrió aquello? En realidad la página de Facebook era la que pertenecía al certamen de cortos que teníamos, vale. Bueno, que tenemos actualmente. Sí, sí. Y lo que pasa es que quisimos darle un enfoque diferente, no solo limitarla a lo que era el certamen de corto, y claro, Siles, como bien dice el nombre de la página, es de cine, y lo que queríamos era ya pues mantenerla activa durante todo el año, los 365 días del año, pues para que la gente supiera y fuera conocedora de todo lo que acontece, en los aspectos sociales, sociocultural, uh-huh. etcétera, que todo lo que nos preocupa y nos gusta a los sileños, y estar informados de todo lo que se lleva a cabo y se desarrolla durante todo el año. Genial. Cosas que hacer y ver en Siles. Cosas que hacer, pues mira, te puedes ir desde tapear la mejor etapa en los bares de nuestro pueblo, pasear por el casco histórico, ir a conocer el conjunto histórico del Cubo y la Tercia, hacerte una ruta de senderismo a Navalperal o por la presa de Siles, irte a bañarte a la Peña del Olivar. Es que Siles lo tiene todo. 365 días de actividades que bueno, que no deja a nadie indiferente. De todos los sileños y visitantes y toda la gente que viene a Siles, pues bueno, se va enamorado y con ganas de volver a pero nuestro pueblo. Tú, Siles es de cine. De auténtico así cine. Es. Porque ¿cuál es la situación turística ahora mismo de la localidad? Bueno, yo lo decía al comienzo de este programa, el objetivo del ayuntamiento era buscar evitar esa estacionalidad que teníamos con la agricultura, ¿no? Con el turismo. Y buscar enfocarlo al turismo porque Siles tenía mucho potencial y tiene mucho potencial para ese turismo, con ese eslogan de Siles destino todo el año, que viene también al eslogan de Siles de cine. La situación actual de turismo, yo esta mañana precisamente tomando un café en un establecimiento de restauración,
había empresarios que se dedican a la hostelería, ¿no? Y yo le preguntaba, oye, ¿es verdad que hemos estado al 100% este mes de agosto o los últimos días que estamos teniendo? Y dice, estamos al 100% hasta el próximo domingo, el establecimiento que yo hablaba. Con otros establecimientos que hemos visto también el cartel de completo. Hemos tenido también, por ejemplo, en el Camping Río Los Molinos, el cartel de completo que hacía, yo hablaba con personas de allí del camping, que decía que hacía bastante tiempo, que no, bastante años que no ponían el cartel de completo. Uh-huh. El hostal de Cruz también, completos también, que estaban hasta último, la Ajedrea, las casas rurales que hay, Peñardera, igual, hablando con todos los empresarios, decían que este año estaban al 100% la capacidad hotelera de Sile. Pero no solamente este puente, que ha venido muy bien, porque ha sido puente, que el domingo se pasaba al lunes por ser festivo, sino dice que llevan ya prácticamente casi todo el mes y se prorroga hasta el próximo fin de semana al 100%, pero que después bajan un poquito la ocupación, pero sí va a seguir, dicen que tiene ahora mismo a una semana vista al 80% aproximadamente. Por lo tanto, el sistema de turismo está funcionando. Todo aquello que llevamos 10 años poniendo nuestro granito de arena, el conjunto histórico del Cubo y la Tercia, el centro de interpretación El Sequero, la ruta de senderismo, el parapente, la BTT, todo eso, las diferentes actividades culturales que hemos puesto, el verano, la noche de la Tercia, 17 noches, 17 actuaciones que hemos tenido con gente que venía de otros municipios, de Arroyo Lojanco, de la Puerta de Segura, de Orcera, de Torres, de Vía Verde, de Riopas. Algo estamos haciendo cara al turismo desde el ayuntamiento con granito de arena, y siempre nosotros podemos poner ese granito de arena, pero el esfuerzo mayor claro, deben de hacerlo pues los establecimientos de restauración y bares. Yo hablaba esta mañana del bar que estaba tomando café, esta mañana lo decía, que dice, hemos trabajado mejor de lo hemos trabajado mejor que incluso en propias fiestas, ¿no? La gente hemos organizado muchas cenas, muchas comidas. A la una de la madrugada cerramos y tenemos tiempo para descansar. No ha sido el pico sin de tanta apertura en el mismo momento. No es el pico de 3 días, 4 días de fiesta y después volvemos. No, es una línea constante que es Dorme lo que realmente hace falta. Y la verdad que estamos apostando por el turismo con diferentes actividades turísticas y potenciando Siles turísticamente para que sea un destino todo el año. Bueno, y ahora viene proyectos como la Escuela de Parapente, ¿verdad? Exacto, estoy inmerso con Dani de Olivay, hemos hecho este año el primer campeonato nacional de parapente de XC de distancia, en el cual se han batido 2 récords nacionales, ha tenido una repercusión impresionante, incluso en Teledeporte se hizo un reportaje de ese concurso, de ese campeonato de parapente, en el cual pues los pilotos que estuvieron compitiendo se dio la posibilidad de que teníamos 4 estaciones de despegue, no solamente la de Siles, para garantizar que cuando vienen que puedan competir, ¿no? Uh-huh. Depende del viento como te venga. Sí, lo tenía bien organizado. Estaba, la verdad que ahí Dani Doliva y la organización fue excepcional, una persona que lleva ya 30 años haciendo parapente, que se nota la profesionalidad y la competición que tiene, y estamos inmersos en un proyecto, en 2 proyectos, uno son 4 estaciones, 4 despegues, uh-huh, porque queremos hacer 4 despegues en cada una de las estaciones del año, porque la climatología es diferente según los pilotos, y luego inmerso en ese proyecto que queremos hacer también, que es una escuela de parapente que sería única en la provincia de Jaén, y no sé yo si hay alguna más en Andalucía, para potenciar también este deporte. Genial, bueno, pues para terminar el programa, el proyecto Saboreando Siles, ¿de qué va? El programa Saboreando Siles, nosotros a través de Diputación, del área de Agricultura, solicitamos una subvención para potenciar nuestros productos de aquí de Siles también. A Pedro Bruno. No es solamente turismo también lo que hay que buscar, sino también otro potencial turístico es la gastronomía. Uh-huh. Los productos que tenemos típicos de nuestro municipio. Vale. Desde la carnicería, desde la panadería, desde que hace miel, desde que hace artesanía, las fruterías. Todo aquel que quiera, vamos a poner en el paseo, lo inauguraremos el último fin de semana de este mes, el 27, con la inauguración a las 8 de la tarde del diputado de Agricultura. Vamos a inaugurar en el paseo esa feria de Saboreando Siles, donde cualquier persona, cualquier artesano, cualquiera que tenga un establecimiento de alimentación o cualquier otro tipo, puede llevar ahí sus productos para saborear Siles. El aceite, la panadería, los embutidos, la miel, Saboreando Siles. Bueno, pues Saboreando Siles, llévame ahora de tapas, que es la hora, alcalde. Vamos a terminar el programa Saboreando Siles con un producto que cada uno le guste o quiera decir de típico de Siles. Paco. Por supuesto, pues el aceite. El aceite. Te ha ido a lo fácil, ¿eh? O sea, bueno, pero es lo más. Tenemos que promocionar lo nuestro aceite. Vale, el aceite de Siles.
Yo que soy más glotón, la repostería. La repostería de aquí de Siles, los dulces típicos que tenemos. ¿Cuál? Dime uno. Pues por ejemplo hay suspiro. ¿Qué es un suspiro? Los suspiros son una especie de magdalena que se hace como un merengue. Con almendra picada y todo esto, y huevo, vale, te lo compro. Clara de huevo, y eso lo mete la Nolo y eso sale buenísimo. Y eso, pues, suspira, y ¿no? La panadería San Roque, la de Galeanete, ahí hay una especialidad que está muy buena y muy dulzona para las tardes de café. Vale, Jessica. Pues es que me han quitado el aceite, los dulces. Si no te sabe ninguno de Siles, escúchame, que... si no te sabe ninguno de Siles, dime uno de Torres. Sí, no, pues es que más o menos Siles y Torres, a ver, que somos sí. vecinos y allí también hay panadería, que lo hacen unos dulces súper buenos y todo, vaya. Y el aceite también está muy bueno de allí. Bueno, venga, vale, alcalde, a bueno, ver, que esta gente... Yo, aparte del aceite que tenemos en Siles con nuestra cooperativa San Isidro, de las panaderías que tenemos, de todas ellas, por no nombrar a una ni a otra, de todas las panaderías que tenemos en Siles, con especialidades en pan de centeno, en pan de tomate, en pan, la verdad que gran variedad de, no solamente de dulces, sino también de especialidad de pan. Yo también ahí está las carnicerías, los embutidos de Siles, el cordero segureño. La verdad que esos embutidos que hacen aquí, la morcilla blanca, la morcilla de cebolla, los salchichones, el lomo, vamos, bueno, siempre complementada, siempre con un buen tarro de miel también, que hay elaboración de miel en nuestro mundo. Cordero, la miel está, madre mía, que te muere. Bueno, pues ya sabes, lo había oído, atención, carnicero de aquí, de la localidad, y echando un borrego ahí a la mesa, porque nos vamos a ir de tapa a probar el cordero segureño por aquí, por Siles. De verdad, Paco, Tomás, Jessica, alcalde, un año más, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por hacernos disfrutar de vuestro pueblo. Gracias a vosotros siempre, lo digo en todos los programas que venía aquí año tras año a hacerlo, que ya este año nos quedamos hasta sin sitios para poder mostrar. Lo repetimos, la Peña del Oliver me gustó mucho. A todos los que nos visitan, y gracias a vosotros siempre por hacernos un hueco en vuestra agenda y dar a conocer con vuestro programa, felicitaros a todos los que sois capaces de hacerlo, nuestro rincón que es Siles, nuestro patrimonio que tenemos al resto de la comarca y sobre todo al resto de la provincia. Genial, bueno, pues hoy estamos en Siles y seguimos el recorrido por la provincia de Jaén. Mañana nos acerquemos a Sorihuela y el viernes, para rematar la semana, a Chilluevar, ¿vale? Bueno, pues añadir una coletilla solamente. No puedo dejar pasar por alto la oportunidad que nos dais de, sobre todo, felicitar a toda la gente empleados del ayuntamiento, gente anónima que ha colaborado desde fuera y que han hecho posible que todas esas actividades que hemos nombrado se lleven a... Y por supuesto, pues darle las gracias a Tomás, que el hombre pues se desvive para que todas ellas lleguen a buen puerto. La gracia y la paga que llevaba el dinero metido en el bolsillo. Vale, La paga brilla por su ausencia, pero... No, nos vamos, gracias, hasta luego, adiós.